Y sobre este mismo tema, al menos 32 pandilleros considerados de alta peligrosidad fueron trasladados al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca como parte de estas medidas excepcionales. Desde muy temprano, el penal de Quetzaltepeque lució con mucha presencia de elementos del ejército y de la unidad del mantenimiento del orden UMO. Y no era para menos, dentro de la cruzada contra el crimen y las extorsiones, fueron trasladados 22 líderes de pandillas. El dispositivo del traslado fue ejecutado por unidades especializadas de la Policía Nacional Civil bajo estrictas medidas de seguridad. Esa programación, yo quiero dejárselas a ustedes bien claro, es la coordinación directa de los consejos criminológicos y la Dirección General de Centros Penales. Nosotros como institución policial sabemos que existe lo que es la unidad de mantenimiento del orden, como también el grupo de reacción policial. Esto nosotros le llamamos operaciones de intervención de extracción de reos de alta peligrosidad. El director de Centros Penales explicó que se trata del primer traslado de 423 pandilleros que se encuentran recluidos en celdas especiales y, dependiendo del análisis, serán trasladados al penal de máxima seguridad. De los 22 reos trasladados se encuentran los que recientemente masacraron a 11 trabajadores en San Juan Opico. Principalmente este grupo está compuesto por miembros de las estructuras o miembros de la estructura que dirigen el programa La Libertad, de la MS, y quienes están supuestamente involucrados en el cometimiento de la masacre de Opico, además del cometimiento de otros delitos y de haber generado desestabilización en los centros penales de Ciudad Barrios y de Chalatenango. El traslado de pandilleros continuarán en las próximas horas, detalló el director de penales, quien explicó que el fin es cortar todo tipo de comunicación con estos grupos. Fidel Tolosa para Tele 2.